Comienza la polémica en Hexatlón, México. El primer enfrentamiento de la temporada ha llegado. Pues quédate conmigo, comencemos con este video. Hola, yo soy Mau y espero que estés muy pero muy bien. Y como ya te habrás dado cuenta, ando un poco enfermo de la garganta. Pero pues vamos a darle a ver hasta dónde me alcanza la voz. Y es que amigos, como lo vimos, un episodio más de Hexatlón, de esta esperada temporada de Hexatlón, se ha ido. Un episodio que nuevamente nos ha dejado con un buen sabor de boca en cuestión de la paridad de los equipos, ¿no? Porque en el episodio anterior, pues habíamos visto cómo es que casi se llevan un 10-0 los rojos, ¿eh? Los azules salieron con todo y dijimos, wow, estos azules vienen completamente inspirados, pero hoy lograron equilibrar un poquito más las cosas. Primero se jugó esta especie de la ruta a Tokio, que ahora es la ruta de la victoria, donde la verdad es que aquí nuevamente nada termina de convencerme. Voy a ser muy sincero con todos ustedes, veo que es una temporada bastante... una situación bastante larga. Si bien ahora solamente tienen que juntar 4 estrellitas para lo del premio de la Fórmula 1 y demás, creo que no termina de hacer justicia, ¿eh? Hemos visto en la temporada anterior que salieron elementos bastante fuertes, que ya tenían muchas estrellitas y se fueron, y ahí quedaron sus estrellitas tristemente, ¿no? En la pizarra. O sea, es algo que yo lo veo innecesario. En esta ocasión lo ganó Alejandro. Los rojos han dominado en esta primera semana la situación de este Ruta a la Victoria, las estrellas de Hexatlón, como ustedes le quieran decir, amigos. Pero después de eso teníamos un duelo importante, teníamos un duelo interesante, pues iba a haber batalla colosal, iba a haber recompensa que promete sería muy buena, y bueno, una fiestecita, una pachanguita, una comida, una cena, ya ni recuerdo bien. El chiste es que iba a haber ahí fiesta de bienvenida de Hexatlón, y pues obviamente todos querían ganarla, ¿no? Azules y rojos querían como que despejarse la mente un ratito. Una exhibición bastante buena, un duelo muy parecido, como lo venía diciendo, cuando pensamos que el equipo azul venía arrasando, e inclusive de muchos quizás pensaron, la semana se va a empezar a pintar de azul, y pues hasta el momento ahí va, siendo muy sinceros también, o sea, no fue que hayan ganado los rojos, pero la verdad lucieron muchísimo mejor, tal fue el grado que llegaron a irse a los relevos, relevos buenos, relevos emocionantes, que hubo relevos donde la verdad cualquiera pudo haber ganado, unos relevos en este tiro de canasta, que es estos tiros, estos circuitos, pues es la primera semana, también hay que irnos con calma, ¿no, amigos? Aquí sí, de verdad, yo les digo, vámonos con mucha calma, vamos a ser pacientes, a esta aventura le faltan muchísimos, pero muchísimos días, muchísimos meses, así es que lo mejor está por venir, de verdad, ahorita apenas está empezando, va a agarrar su ritmo, empieza medio flojo, siempre ha sido así esta situación en Hexatlón, en un reality tan largo, creo que es hasta de cierto punto lo mejor, lo más recomendable, ser inteligente y saber administrar las energías. Pero aquí hubo relevos, relevos que ganaron los azules. Sí, los azules volvieron a ganar, pero en esta ocasión creo que los rojos tuvieron la victoria en sus manos. Si no fue por ese punto enfrentamiento entre las chicas que hubo, donde a final de cuentas las azules lograron sacar, o la chica azul logró sacar bastante bien ese punto, pues de ahí encendió la llama, ¿no? Desde ahí esto les dio para arriba, alcanzaron a remontar, y como dicen, caballo que empareja, perdón, gana, hasta me ando trabajando. Disculparán ustedes, así es que entonces se puso muy buena la competencia, ¿eh? Esto apenas va para arriba, no creo que sea tan justo empezar a juzgar, empezar a decir que esto está mal, que está chafa, que no está bien, o a algunos sí les encanta. Creo que esto es lo primero que tenemos, la probadita de todo lo que se viene, pero en fin, amigos, ahora sí, vámonos después de este resumen, porque ¿qué es lo que se viene? Lo que se viene para el siguiente episodio, va a haber pleito, va a haber polémica, pero vamos a darle forma, ¿no? Primero vemos, o nos queda en que los azules van a recibir ese premio, pero estaban muy preocupados y están en el campamento muy preocupados debido a la situación de la tormenta que les anunció Rosique que venía. Esa tormenta tropical de verdad debe ser aterrador, el estar en el campamento, porque está como que en hueco, está como que sumido, así es que imagínense si esto empieza a llover, el lodazal, o sea, las corrientes que puedan bajar del lodo, todo lo que traiga, debe de ser algo aterrador, ¿eh? Hay que ser sinceros, intenten ponerse un poquito en el papel de los azules y se darán cuenta que sí llega a dar un poco de miedo, ¿eh? Si de repente cae un tormentón, pues la verdad es que no quisiera yo estar en su lugar. Vamos a tener este duelo por la fama, ¿no? Donde la temporada pasada vimos que podían ganar esa recompensa de quizás hacerle promoción, ser la figura en las redes de Hexatlón, cosas de este tipo. Pero amigos, siendo muy sinceros, lo que queremos ver, lo que esperamos ver en el siguiente episodio, es esa batalla por la fortaleza. Porque la primera fortaleza
fortaleza la ganaron los rojos. Fieles a su historia, ganaron la fortaleza la primera, pero en esta ocasión los azules vienen pisando durísimo. La verdad es que es un equipo azul que yo veo muy sólido, un equipo azul que veo muy compacto. Se han invertido mucho las cosas ahora de lo que fue Titanes contra Héroes a este Guardianes contra Conquistadores, y ahora el equipo azul luce más fuerte, luce más compacto. Lo veo, sí, un poco más fuerte, siendo sinceros, pero cualquier cosa puede suceder, ¿eh? Hay que esperarnos, y en esta ocasión ellos van a querer ir a conocer esa fortaleza que los rojos no van a querer dejar, especialmente tipos como Yairo Champions. Recordemos que él sufre muchísimo cuando no estaba en fortaleza, la falta de comida, lo ha manifestado, o lo manifestó mejor dicho, en su temporada, y créanme que este tipo de enfrentamientos cambia todo, porque nadie, en este caso, bueno, los rojos, ninguno de ellos va a querer dejar sus comodidades que tienen en esa fortaleza, mientras que los azules van a querer ir a conocerlo y van a querer ir a probar también las mieles de esa victoria. Pero todo se rompe, pues llega el punto en el que Dugan le reclama a la chifladora de Exatlón. Pues sí, amigos, así como lo veníamos diciendo, ya tuvimos gritos en una temporada, ya tuvimos muchas estrategias de este tipo, y ahora Stephanie, quien la vimos chiflar ya en un par de episodios anterior, nuevamente lo va a volver a hacer. Y sí, hay que ser sinceros, hay que hablar tal cual, esto es para distraer. Ella misma lo reconoció en algún momento. Creo que hemos visto estrategias así, no me extraña que en algún momento quizás los azules utilicen alguna estrategia de gritar, de desconcentrar, o sea, es algo que está ahí presente. Y también lo de Dugan que le reclama, no veo que le reclame de mala manera, siendo muy sinceros, no veo esta situación de generar un conflicto. Quizás estará furiosa Dugan un poco, pero nunca le falta el respeto a Stephanie, así es que entonces vamos a ver qué es lo que pasa, porque es cierto, eso ya lo habían dicho, su estrategia de ella es esa, es desconcertar, es estar chifle chifle, le dice Dugan como mosquito que no te deja dormir, fastidias por aquí, vuelas por allá. La verdad es que vamos a ver cómo se lo toma Stephanie, que la verdad, ahí les encargo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. ¿Tú qué opinas acerca de toda esta situación de los chiflidos, de la tormenta, de todo lo que está pasando en estos primeros episodios de Exatlón, Guardianes contra Conquistadores, Conquistadores contra Guardianes? Esto ya es el preludio para el domingo, que vamos a tener esa eliminación, donde ya se habla, donde ya se dicen algunos spoilers, pero hasta el momento no hay spoilers confirmados, ¿eh, amigos? Vamos a ser sinceros, la única fuente de los spoilers está cerrado, que es Kayla, y aquí es donde vas a empezar a ver un montón de cosas de spoilers, pero la verdad es que no son de confianza. Así es, también hay spoilers de confianza y hay otros que no. Quizás nos podríamos basar en analizar lo que pasa y de ahí sacar un juicio, pero spoilers como tal 100% confirmados, claro que no hay hasta el momento. Gracias por llegar hasta el final de este video. ¿Quién lo ganará mañana? Déjamelo aquí abajo. ¿Quiénes son tus favoritos? ¿A quién apoyas? ¿Quién no te gusta? Pues coméntamelo absolutamente todo. Ya sabes, yo fui Mau y esto es Proyecto TV. ¿Tú qué me estás escuchando allá afuera? Tú sí, tú de verdad pásala muy, pero muy bonito. Adiós.